recuerdo que era un día que había una tormenta enorme, viento, lluvia, y justo cerca de donde yo estaba, habían estos mástiles de madera donde atan las barcas. Y de pronto, en medio de aquel momento huracanado, pues un pájaro se posó en la punta de este mástil. Entendí que para mí aquello era la mejor imagen de escultura, un lugar al que siempre puedes volver. Creo que la escultura es la relación de lo material con lo inmaterial, de lo visible con lo invisible. Podría ser una imagen muy bonita de escultura cuando intentas coger agua con las manos, que se te escapa entre los dedos. Es que ya se comienza a ver, ¿eh? Y también has de mirar lo que te queden rectas, ¿veus? Que todo tiene como un bony aquí, tac, se hauria de repassar. Jo crec que com a mostra ja està superbé, ara, eh? Sí, sí, està superbé, eh? Però, bueno, hem de fer-ho millor. Sí, clar. Hòstia. Llevo toda la vida intentando construir un lenguaje, un alfabeto, que me ayude a entender mejor el de los otros. Es la relación del mensaje y de la botella, mi mensaje. Pero sobre todo también construir una botella cada vez más sólida para que llegue lo más lejos posible. Yo que soy niño del Mediterráneo, no sé nadar, no floto. Mi madre me llevó a aprender aquí y allá. No lo logré. Todos los niños del curso lo aprendían y yo nunca. Un día en Jerusalén me llevaron al Mar Muerto. Es el mar más profundo, 300 metros por debajo del nivel del mar. Y de pronto flotaba. Aquí estoy yo. Y entonces flotaba como un pez. Yo fui feliz en el Mar Muerto. Es de los lugares donde más feliz he sido. Flotando. Feliz. Porque me di cuenta que yo no había tenido ningún problema, simplemente no me habían llevado al mar adecuado. Entonces, esto es una metáfora muy interesante para la creación también. Tú has de buscar el mar donde desarrollarte. Muévete un poco, desplázate, cambia el punto de vista. Sueña otras posibilidades. Las cosas que nos rodean, las personas, los objetos, se duermen como los niños que se duermen de golpe en un coche. La escultura tiene esta capacidad enorme de volvernos a despertar. ¿Vale? Una comunidad, una sociedad, necesita iluminar esta vida interior que nadie nos ha contado que teníamos. No es el exterior que ha de iluminar la creación. La creación tiene la obligación de iluminarnos. It's very beautiful. Yeah, it's beautiful. What is this? What do you think? What is your opinion? Me? What do you think it means that? I need new look. Sometimes, no? Yeah. People, we do that. Oh, yeah? That we don't like to see.
Oh my God, beautiful. Nice. What's your name, sir? My name? Yeah. Plensa. Plensa. Yeah, welcome.